Muy buenas y bienvenidos a cpc o un podcast en modo cero para bater el piso ladrillo. Soy Chema, y como bien es individual, por esto lo haré como sabéis de memoria. Como siempre digo que voy a cambiar esta entrada y ya nunca la cambio, porque ¿para qué? Vamos a proseguir con nuestro particular repaso, al catálogo de las tres CPC. Como siempre, la mejor compañía, la gente cpc o Posca, claro que sí. Esta semana antes presenta nuestro invitado, le queremos dar un saludo muy grande, a... un saludo muy grande, sí, sobre todo. Un saludo muy grande y un abrazo al amigo Alejandro Pérez. Por eso que hace yo que pasó a través del enlace de Coffee, que se encuentra en la descripción de cada episodio, y que nos va a ayudar a mantener nivel alto de cafeína para estar aquí dando el callo, el callo, el hijo del Mauri, no, el callo de aquí de pica piedra y de trabajar y de buscarnos y de la manera de crear contenido este que me entretiene todas las mañanas de todas las mañanas, sobre todo si, sí, todas las semanitas de Camino al Curro, los lunes, o al el, el, el amigo Luis Romera, cuando está guardando la gallina, Luis Romero no saludo muy grande a todos los que nos dais firma, claro que sí. Y sin más dilación vamos a presentar ya al invitado de esta semana, porque si estáis metidos por el mundillo del podcasting y andáis por el mundillo del internet, pues igual también os suena que tenemos ni más ni menos que el amigo Antonio Buarnet. Antonio, que dice el tío. Hola, ¿qué tal, cepeceros y cepeceras. Encantado de estar por aquí para hablar, como no, de, de nuestras fricadas favoritas. Claro que sí, porque obviamente el amigo Antonio, aparte de ese cepecero de, de, de toda la vida, eh, también una persona podcaster, una persona de las que crean cosillas, de las que nos gustan, y le podíais escuchar en su propio podcast. El despacho del doctor eh, Ber Berkanner, es, que es que yo no sé quién correcto. El, el doctor Berkman, el doctor de eh, correcto. No, es que cuando, cuando lo leo escrito como en alemán la, U, la V se dice F, pues yo lo primero que me viene es el doctor Fergman, y sí, no sí. está mal. Y también le podéis escuchar como colaborador en otros podcasts como Tertulia Treki, como en Agenda Woke, o como en el episodio actualmente de CP0, claro que sí. Eh, amigo Antonio, antes de, de meternos al, al turrón con los ojos que elegido, como es tu primera vez que estás en el podcast, la primera pregunta que te voy a tener que hacer es obligada. Eh, ¿Cómo entro el las CPC en tu vida? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta. <laughs> es muy divertido. A ver, el otro día hablando con Danda Astur en, en el amigo Danda en, en Twitter, que me habló de vuestro programa y tal, uh -huh. eh, eh, pues cruzamos un par de anécdotas de Amsterdam y tal, me mandó un privado, oye, no sabía que eras CP0 y tal. Y digo, Yo te voy a presentar un podcast de una gente que, que, que lo hace del mundillo y tal. Y digo, hombre, a ver, yo no sé qué puedo aportar. Entonces empecé a, a acordarme uh -huh. de mis anécdotas en, en el mundo del Amstrad y la típica anécdota que, claro, para mí es súper exclusiva y súper maravillosa, pero seguramente será común en la época. El año 86 yo tenía 10 años uh -huh. y mi hermano tenía 9, un año menos. Entonces eh, nos estaban preparando para la primera comunión para hacerla los dos juntos, los hermanitos. Vale, ¿eh? Entonces, en lugar de hacer un regalo para uno y un regalo para otro... Pues nos regalaron un ordenador Amstrad CPC 6128 con pantalla de fósforo verde, que no pudimos, no pudimos disfrutar hasta que no volvimos de un campamento de verano. Nosotros acabamos, acabamos el colegio, uh -huh. hicimos la comunión y nos dieron los regalos. Y luego nos mandaron una semana, 15 días a un campamento de verano. Y nosotros sabíamos que teníamos, mi hermano y yo, yo con 10 años, mi hermano uh -huh. con 9, sabíamos que teníamos el Amstrad en casa esperando. Y bueno, ¿qué decirte? De que no le hicimos ni puñetero caso al campamento porque estamos pensando en volver a casa y, y enchufar ese Amstrad. Y el primer contacto fue, aparte de encenderlo, uh -huh. ese manual de instrucciones inolvidable con el encuadernado en, en, con, la, con el caracolillo y tal, uh -huh. con esos programas en Basic y programar el bombardero. Oh. Y bueno, el bombardero. Y ahí, pues, lo de, como se suele decir, lo demás es historia. <laughs> ¡Hostia, qué, qué, qué manera de.! Qué manera de, de, de ilusionar a un niño de oye, que mira lo que te hemos comprado y sí, luego sí. te da el palo, ¿no? Pero ahora te va a tomar por culo un rato, pues te va a dos afuera. Ese verano sí que estuvimos trasteando con el, con el bombardero uh -huh. eh, programado en Basic, línea a línea, uh -huh. hasta que, pues lo típico de programar en Basic, copiabas la línea, te, equivo te equivocabas en un, en un carácter, tenías que volver a repetir todo. Y junto a ganar un juego no nos cayó. Y luego la, la anécdota de que en septiembre. Cuando acabó el verano uh -huh. y, y empezó el colegio, nos apuntaron mis padres a, a, a mi hermano y a mí a una clase de basic, de programación basic, a la salida del colegio. Anda. Y de te... pues ahí el Amstrad nos, nos pegó fuerte. Claro, pero ¿y en, ¿y en esa clase de basic aprendiste bien en condiciones o al final fue más o menos lo que ya había visto en el manual durante todo el verano? Pues era, prácticamente era lo mismo, solo que un poquito más explicado. Ahí aprendí pues, las condiciones y sí, entonces el famoso if then uh -huh. lo que son las subrutinas, el goto, pues cosas que yo había copiado sin saber lo que significaban en el manual uh -huh. programando el bombardero, pero aquí sí que me explicaron pues un poco unas, eh, pues, un nivel un poco más avanzado. Y la gracia era uh -huh. que si nos portamos bien en la clase y eh, nos sobraba tiempo, uh -huh. al final de la clase, los últimos 10-15 minutos, echamos unas partidas a lo mami. Oh. Oye, ¿y en tu casa, en tu caso, eh, cuál fue el primer juego que cargaste en tu propio ordenador? Pues mira, junto con el, el bombardero que programamos mi hermano y yo a pelo directamente, uh -huh. el, el juego con el que nos regalaron el ordenador fue uno de Amsoft, el Animal Vegetal el Mineral. mineral. De, sí, dentro bueno, de las cosas era... que te podían haber regalado, podía haber sido otra cosita, podía haber sido lo sí más era, en vez de bueno, ese, ¿no? Lo, lo típico, o sea, claro, mis padres en el 86, un ordenador personal, claro, esto era un poco como ciencia ficción, uh -huh. y mis padres, pues, eh, un poco, um, eh, pues, eh, sugeridos por el, por el dueño de la tienda, no sé si fue en el corte inglés o alguna tienda informática de la época, uh -huh. pues, claro, esto, que el niño, que sea para aprender, que sea para trabajar. <laughs> y entonces, claro, los juegos de, Am de Amsoft, si os acordáis, tienen un componente educativo uh -huh. y esos fueron los que primero cayeron en casa. Aunque no tardaron mucho en caer, en caer el, el Dynamic Dispack uh -huh. con el Ole Toro, el Camelot Warriors, el Sgritham. No sé si te acuerdas de ese pack, sí, un sí. pack de cuatro juegos de Dynamic uh -huh. y, y uno de, de, de ópera que era el Steve Lipico, con el Last Mission. Ah, cierto. No. Que... Sí, eso. Sí, eso sí. El Steve, el, no, perdón. El Steve Lipico y el Barbarian. Y el barbaria, no era con el... Bueno, da igual, para caso... Y el, casos y el barbaria. Igual, y al verano siguiente me, nos cayó un pack que venían en Last Mission con el Woody. Ah, cierto. Que esos sí son de Ay, efectivamente. Y, eso, el pack porque, de y de alguna manera los juegos nos venían en pack, venían en pack de dos... Entonces, mis padres compraban los juegos en pack, no venían los juegos sueltos, y sé vale. que asocio pues, un juego con otro, porque venían de dos en dos. Así sale más baratito, claro que sí. Oye, eh, Antonio, sí, sí. yo no sé si tú estás eh, atento a la polémica que tenemos en el montillo, pero bueno, como, de, de, como viene siendo habitual, no me va a quedar más remedio que sacarte del armario en, eh, y, hace, y obligarte a posicionarte de una manera eh, clara y contundente con una pregunta en la que para nada voy a intentar eh, dirigir tu respuesta en un sentido ni en otro, ¿no? que básicamente es que si tú eres una persona de bien honrada de la escabal por la vida, como que hay que ir de cua pues, o era un peligroso perturbado mental de UPQA. Ostras, pues mira, es una cosa que lo puse en Twitter. Puse en Twitter, pues, salió hace poco un, un Kickstarter de un libro de Amstrad, uh -huh. en el cual pues me, me metí enseguida sobre, claro, me vino un poco la nostalgia de, del QAOP o UPQA, uh -huh. y lo puse en Twitter en forma de, de encuesta. Yo recuerdo que soy de, de QAOP. ¡Ve! De lo bueno! Sí, sí. sí señor. De lo soy bueno. QAOP, espacio. Sí, sí, me claro. acuerdo porque que, que, claro, que, claro. Es que una persona de bien que no sé por qué no lo he invitado antes al posca claro que sí luego sí, sí, que, sí. Que, 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 que se la que he inventado todo esto de los pueblos se que inventado tiempo fíjate fíjate que he tenido que mirar porque estoy me he tenido que mirar al teclado estoy aquí delante del ordenador he tenido que mirar al teclado y digo cómo era esto pero pero efectivamente en cuanto he visto la, la, lo que la, las teclas digo vamos lo tengo súper claro sí sí un clásico pero, pues ni tan mal pues nada vamos a empezar con el primero de los juegos que he elegido que se trata ni más ni menos que de Batman the movie un juego editado por Ocean en 1989 21 España por el equipo asesino Desarrollado por un equipo formado por Mike Lamb y Down Drake quien bueno un equipo que se convirtió en, ya, prácticamente en leyenda en Ocean con títulos a su espalda como el Target Renegade o el Robocop spoiler eh, con música de, de Matthew Cannon quien estaba aquí más o menos tomando un poco el relevo de Jonathan Dunn al cargo de las músicas y que se encargaría de hacer, pues, por ejemplo, muchas de las músicas de los juegos que hicieron en la serie Plus, en Palaje X4 Militar, como por ejemplo en Navy Seals, o el Adidas Championship Football. Y del Batman the Movie que vos decías, a esta altura de la vida, si un juegazo, como la copa de un y además de los recordaditos. Un juego en el que básicamente intenta narrar los hechos de la película, con diferentes niveles, con mecánicas diferentes, que empiezas con una especie de De primer nivel, la fábrica de plataformeo con exploración, buscando el camino hasta que llegas al Joker. Al Luego tenías el, el coche, bueno, tenía unas pocas de, de historia. Para historia soy yo, que si no me cortáis, yo me poca aquí a, a Cascaya, burras personas. Eh, amigo Antonio, cuéntanos, el, el Batman de Movie, un juego además que eh, casi casi ya época tardía del, del CPC. Cuéntanos cómo entra en tu vida. Pues directamente por la película. Es cierto que el Amstrad eh, tenía en su época pues primeriza juegos muy clásicos, como el que he mencionado antes de, de Dynamic, de Topo de ópera, uh -huh. pero las adaptaciones a, al videojuego, a la versión Amstrad de los de Ocea, por parte de Ocean, me parecían una maravilla. Eh, lo típico que en el grupo de amigos eh, había gente con Amstrad y con, y con Spectrum, uh -huh. las versiones de Amstrad siempre pues lucían mejor, no tuve ningún amigo con un Commodore o con una Amiga, entonces no, no puedo comparar, <laughs> pero la verdad es que el que Amstrad lucía bastante bien y la locura de la película de Batman, yo estuve en un estreno en el año 89 en Cine de Alicante uh -huh. que tuvo que venir la policía y todo de la que se montó en la calle porque de tanta gente <laughs> invadíamos la carretera. Eh, porque la gente, claro, no había una fila de uno, había una fila, era un mogollón en la puerta directamente que invadíamos la carretera, tuvo que venir la policía y era una locura. Yo viví la Batmanía, amigos. ¿Eh? La Batmanía, ahora dicen de la, de la, de la, el, event, los Marvel, el evento Marvel, la, el estreno de Avatar, el estreno nada, nada. Yo viví la Batmanía en el 89, ¿eh? cuando no había ni internet y aquello sí, era para vivirlo, amigos. Y efectivamente, después del flipamiento de la, de la película, uh -huh. los cómics, los videojuegos, por supuesto, también llegaron, a, llegaron a, mis, a mis oídos y yo quería jugar la película. Yo quería jugar la película, pude conseguir el Amstrad de, o sea, perdón, Batman de Movie de Ocean uh -huh. y como has, has descrito muy bien en, en la ficha, esa mezcla de fases, esa mezcla de estilos, de géneros, me, me enamoró, porque era literalmente vivir la película. Unos gráficos bastante chulos, uh -huh. el sprite de Batman era bastante grande, la música muy, muy guay. Y la jugabilidad, que se habla poco de, porque recordamos más o menos los juegos y tal, a nivel gráfico, a nivel sonido y tal, uh -huh. pero qué, qué jugabilidad más chula que tenía. Un plataformas de toda la vida, una fase de conducción, una fase de puzzle. No sé, era muy, muy, muy fiel a la, a la película y uh -huh. cada fase con su, con su estilo propio. Y yo creo que era, vamos, para la época era un juego bastante avanzado y bastante completo en todo lo que proponía. Sí, señor. O sea que tú, ve, tú monta un disturbio en tu ciudad para ver la película y cuando ve la película te flipa tanto que dices, hostia, yo esto ojalá lo pudiera jugar en el Astra. Total, que te sí, entera sí, que sí. el juego existe y te va a buscarlo. Y, y lo, lo compras directamente en tienda, lo consigue un amigo que, que lo graba a todo no, el mundo. ¿cómo, esto, cómo fue el, esto, el sí que, esto sí que fue, claro. Has mencionado que ya es época tardía. la Sí que es cierto que la época primeriza, yo con 10 años hasta los 12, 13 años, del 86 al 89 o así. Los juegos que caían por mi casa eran originales. Nos compraban mis padres en cumpleaños en Reyes y tal. Uh -huh. Y a partir del año 88, 89, pues ya con 12 años, pues sí que teníamos ya un círculo de amigos donde nos copiamos. Y este juego lo, lo, lo tuve copiado. Pero te puedo contar la anécdota de que en esas micromanías maravillosas, uh -huh. con esas páginas tan grandes, con los anuncios a página completa, el símbolo de Batman del murciélago. Yo lo recorté y me hice una carátula con su carátula recortada del murciélago ahí. Bueno, y ahí me quedó espectacular. El típico estuche con el disquete eh, grabado, o sea, escrito eh, a rotulador uh -huh. y, el, y, la, y el murciélago encima de... De la, de la pegatina de la micromanía. Vale, pues ni tan mal. La cosa es que, bueno, tú has vuelto a tu casa flipado con, totalmente con la, con la Batmanía a flor de piel. Eh, un colega consigue la cinta, eh, famosas versiones ya que es Parro tan conocida en nuestro país. Eh, cuando tú la cargas por primera vez te encuentras con el juego, ¿cómo fue ese primer encuentro con, con el Bama? Pues una maravilla, a mí me gusta mucho. He, he comentado que las adaptaciones de, de Ocean tenían algo uh -huh. y yo creo que desde su, desde su propia pantalla de carga ya te llamaba la, la atención la, lo que es la portada del, de lo que es la, la, la pantalla de carga de, de inicio del juego. Uh -huh. La música estaba muy chula, el menú y luego sobre todo eso, el interfaz. He estado revisando ahora un, un YouTube, a ver un poco para recordar que no se me, <laughs> me olvidara nada. Uh -huh. y, y efectivamente, el interfaz con la cara de Batman. Que si te mataban, o sea, te quitaban energía, se convertía en la cara del Joker. Sí, era Una cosa que no, no me acordaba, no me acordaba, pensaba que era algo posterior a juegos tipo Doom, por ejemplo, que salía la. que se le ponía la cara golpeada, o incluso al, al Spider-Man de PC, un Spider-Man super marciano. Que desaparecía la silueta de Spider-Man y aparecía un, un esqueleto, uh -huh. pero aquí ya en el año 89 desaparecía la cara de Batman y aparecía la cara del Joker, que me pareció eso bastante impactante. Y luego, sobre todo, eh, manejar a Batman. Es que, ostras, que unos cuantos años antes de que Rocksteady hiciera el Batman Arkham, aquí la sensación de manejar a Batman con su, con su batarán, colgándote, balandeseándote y pegando puñetazos y pegando patadas. A, en los gráficos de la época a, era bastante, bastante parecido a lo que era un simulador de Batman, como, como yo llamo. Y, y bueno, eso, y sobre todo con el añadido de que estaba literalmente en el escenario de la, de la, de la película, uh -huh. en esa fábrica de componentes químicos y tal, en, también eh, girando con el, con el coche con la farola, lanzando el cable para girar la farola, es que yo me sentía directamente reviviendo la película tal cual. Vale, pues, pues vemos que, te, que efectivamente que, que era lo que te estabas esperando. La cosa es que cuando tú ya tienes tiempo ¿no? y, y le empiezas a meter caña, caña, caña al juego, ¿cuáles son los aspectos más positivos que, que le viste tú a este juego? Pues me gustó mucho, como ya digo, la jugabilidad y sobre uh -huh. todo esas fases tan variadas. Recuerdo que mi hermano y yo nos turnábamos un poco a cada una vida a cada uno. Uh -huh. Entonces, lo típico, eh, una vida a cada uno, llegamos, nos pasamos la pantalla. Y luego llega un punto en que, claro, una vida cada uno era jugar poco. Pues nada, nos pasamos una fase cada uno. Yo me pasaba la primera fase de la fábrica, mi hermano se pasaba eh, la fase del, del coche, luego yo me pasaba la fase de los, de los componentes químicos. Uh -huh. Y era como, no sé, era como que siempre teníamos una, una parte para jugar. Uh, ahora, si tú quieres jugar un videojuego, uh -huh. te pones la partida grabada en la parte que quieras volver a jugar pero en aquel momento no, en aquel momento tú jugabas y a donde llegabas, te llegabas. Entonces, claro, si yo quería jugar a la parte de, la, de los componentes químicos, que era mi favorita, el tema del puzzle, de hacer las combinaciones y tal, uh -huh. tenías que pasar por la fase, la fase principal, la fase del coche y tal. Y, y recuerdo eso, que, que visto ahora en YouTube, que es un juego que dura 20 minutos, te pones un long play uh -huh. y son 20 minutos de, de seguido. Pero yo recuerdo que, ostras, con esa edad y en aquella época que no había nada más, tardes y tardes y horas y horas de, de diversión. Claro, esto ahora, como dicen los, los modernos, ¿no? el hasta masterizarlo el, y poder pasártelo sí, en sí, 20 sí. minutos, eso son unas pocas de horas las que le tiene que estar dedicando. El... Claro, porque no, no, no teníamos mapa, bueno, uh -huh. supongo que saldría algún mapa en la micromanía, de hecho me suena que en, en épocas posteriores, ya en internet y tal, uh -huh. eh, algún PDF por ahí me ha caído con, con el mapa de, de Batman y señalar en la pantalla, mira, está la pantalla, o sea, acordarme <laughs> perfectamente del mapeado, de cómo, dónde tenía que subir, dónde tenía que balancearme y tal, y claro, eso en aquel momento sin, sin información adicional, pues donde te llegas donde te llegas, y partida a partida, y pues eso, y pues horas. Vale, me has contado las cosas bonitas que tenía juego, pero había cosas que te dieran coraje, que te dieran rabia, que diera tu o sea, tío, con lo que tú molas, porque me ha hecho esto así. Ostras, pues no recuerdo, no tengo un recuerdo negativo del juego. Ahora sí que es cierto como adulto que puedo puedo ver un vídeo, puedo ver un gameplay uh -huh. y, y darme cuenta de que quizá no era tan avanzado, no era tan espectacular como, como me parecía de niño. Uh -huh. Pero ostras, no recuerdo ningún fallo así grande que, que no me gustara. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo una decepción. Uh -huh. Perdón por saltar a otro juego, no hay cambio de tema. Pero, pero yo recuerdo, por ejemplo, el juego de las tortugas ninja de Amstrad, uh -huh. acostumbrado a la versión recreativa de Konami y hay otras versiones que, que se adaptaron el videojuego a, a otras consolas como la, la Super Nintendo, uh -huh. eh, comprarme el juego de que este sí que lo tuve original, en su, en su caja azul, con su mapa y no tener nada que ver el juego de las tortugas ninja con lo que yo creía que era el juego de las tortugas ninja, que era el de la recreativa. Entonces, eso sí que fue una decepción. Luego el juego lo valoré por otros aspectos y al final uh -huh. sí que me acabó gustando. Pero el Batman como me daba prácticamente lo mismo que la película y era unos, unos escenarios reconocibles, uh -huh. pues no no fui nada crítico y no destaqué nada negativo. No sé si tú recuerdas algún aspecto negativo que que yo a lo mejor pase por alto o que estoy no, no, ahora no. como en plan tengo idealizado y digo, a lo mejor tengo el juego idealizado y, y lo que tú dices, hostia, si eran gráficos malos, y si era súper pobre, era no, no sé no, qué, no. era para, poco variado. Para nada, para nada. Además, estas cosas suelen ser muy subjetivas, ¿no? Cuando se habla de, de aspectos claro. negativos, suelen ser muy de, sí. de lo que a ti a lo mejor te pueda parecer que ah, pues no me gustaba tal, eh, aunque te parezca un juegazo, claro. y a otra persona no tiene por qué parecerle, ¿no? De todas formas, lo que Pero... mencionas con lo, de la, con lo de las tortugas. Hay un, hay un tema muy gracioso y es que, bueno, a mí también me regalaron el, el juego de las tortugas en, en su día, me lo regaló una, una amiga de mi hermana en, en, la, en la cajita de cartón y tal, pero yo, yo no, no me llevé la decepción porque estaba esperando el otro. Lo que sí me enteré mucho más tarde, en la época de la emulación, es que el juego de la recreativa también salió para el Astra a y es un juegazo como la ¿verdad? copa de un pino. Que sí. el que el Ostras, juego el... llegaba a la potencia del ordenador. Hostia, si no lo has visto, luego te, sí. luego te voy a pasar un enlace para que, para que lo veas. Ah, pues. Que el que se de hecho es Tortugas 2, vamos, el, 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 el segundo juego de las Tortugas. Y es un juegazo hace un Bite en a, vamos. En, no te, no puede, obviamente no puedes hacer la máquina uno a uno, porque la máquina es una salvajada, sí. ¿no? Comparado sí, sí, con lo sí. que tenía el ordenador. Pero sin embargo, lo tienes prácticamente todo. Tiene las explosiones, tiene los elementos del escenario que lo podías romper. Eh, te salen oh, los, right. los, los jefes también, en el, el rinoceronte, que creo no que se va a sí, y, y el Estadio, otro, el Rock Steady, eso, exactamente. Sí, que no sí. era como, por ejemplo, en el, en el juego primero. Que te decía, eh, has matado a Rock y, y luego has matado ¿Sí? al otro. Y tú dices, pero si es el mismo spray, el mismo bicho ah, este sí, que sí, va a sí. salir, ¿no? ¿Qué, qué tal, qué, no? ¿El que tal, Redder se ha secuestrado a April. Y, y pero si es el mismo spray que va a salir antes. Pero si yo pensaba que era el mismo enemigo que, que no soy capaz de matar. Y, y sin embargo, en el, en el segundo sí que sí que lo tenía. Luego te, luego te voy a pasar el enlace para que, pa que veas ah, tu pues la versión sí. de Astra, que te va. Te va a sorprender de que efectivamente, si de verdad te hubieran regalado ese en su momento, vaya que se lo hubiera flipado. Aunque. Claro. Repito, sin llegar, al nivel de la, sin llegar al nivel de la recreativa, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al, al tema este, el, pues tú me has contado, ¿no? Que tú junto con tu hermano, pues que, que le dabas caña y además tenías que repartir un poco el asunto, ¿no? Porque si no, no podías jugar los dos, obviamente un juego que de, de un jugador. Pero ¿te lo has llegado a pasar? Sí, 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 sí. Me lo he pasado y es una de las, de las hazañas de las que estoy más orgulloso. Ese batarán lanzado al Joker y esa caída del Joker desde arriba hasta abajo que no caía, no acababa nunca. Eso uh -huh. es una cosa que no se olvida. Cuando eres niño y te, y te cargas a un boss final, uh, mola mucho porque la satisfacción. Uh -huh. Y recuerdo eso, que es que era aparte hay una cosa que no, que no, que, no he, que no he dicho porque yo aparte de fliparme con la película ya venía de fliparme de los cómics entonces el joker yo lo conocía ya de los cómics yo sabía que lo del ácido yo sabía lo de tal entonces aparte de verlo en la película que, que representaran la caída en el tanque de ácido como en la película y que fuera el origen del joker ahí me, me gustó me gustó muchísimo o sea me, me gustó muchísimo por por y eso pues un final que no que no se olvida Vale, ¿y te veías venir que venía al final o te lo encontraste de golpe y toma, ya me lo he pasado? Pues mira, eh, es un final anticlimático, eso sí que tengo que decirlo, porque vale. es un poco anticlimático porque no hay una lucha espectacular, no hay una pantalla aparte con un sprite que tiene más vida que los demás matones de la, de la fábrica. <laughs> Simplemente eh, ataca, el, el Joker está en la escalera. Le tiras el batalán y se cae. No, pero igual que le tiras el batalán a cualquier malote de, de la fábrica del resto de las pantallas. Uh -huh. No es como que llegas hasta aquí, haces esto y se acaba el juego. Entonces a ese aspecto sí que fue, fue un poco anticlimático. Y a lo mejor, mira, a lo mejor por eso me acuerdo del, del final. Porque fue anticlimático y te quedas con, un poco con ganas de más. Pero, vale. pero sí, sí, me, me, sí que lo recuerdo. Vale, pues mira, pues. Estas cosas que se nos quedan marcadas en la mente. ¿Qué te va a preguntar? El, ¿Cuánto tiempo hace que tú no juegas o no habías visto el, el Batman de Movie? Pues el Batman de Movie lo he podido volver a jugar en el emulador de Amstrad que tengo en... Hace años me compré una Xbox clásica, uh -huh. la negra. Y pues nada, un amigo también piratilla que me, me puso un disco duro. Con emuladores y con ROMs, uh -huh. un disco de los 80 GB, y le hice hincapié en que me grabara también el emulador de Amstrad. Uh -huh. Entonces, claro, no es lo mismo pero, porque juegas con el, con el pad, el mando de, de la consola, y lo primero que hice fue ponerme el Batman de Movie, el Robocop, el Barbarian y algunos de los juegos de, de aquella época. Uh -huh. Y es posible que al Batman de Movie, la última vez que jugué fue hará unos, pues no sé, 4 o 5 años. Vale, bueno, o sea, no, iba, no, hace, no hace mucho, pero hace, hace tiempo y tal. Pero hace ya no, sí. tiempo, sí. Eh, la cosa sí. es que cuando tú te reencuentras con él después de, de tanto tiempo, ¿cómo fue ese reencuentro? ¿Era como lo recordabas? ¿Te llevaste alguna sorpresa? De, Hostia, yo esto así, sí, no... sí, es, es justo como lo recordaba, justo como recordaba. Quizá eh, no tuve tanta paciencia a la hora de jugarlo como cuando era niño por el tema del control, uh -huh. porque claro, no, te, no o sea, es una habilidad adquirida, el tema de pues la, la repetición, el interfaz, todo. Uh -huh. Y cuando con el mando de la... De la, de la consola no era lo mismo entonces no tenía el timing no tenía el manejo tan tan como cuando era pequeño uh -huh. y me lo he puesto antes de antes de, de, de empezar el programa me lo he querido poner en el emulador uh -huh. que estuviera ahí de fondo mientras mientras hablamos y tal uh -huh. y tengo que decir que el mando de la Xbox tiene drifting oh. y no no he podido cargarlo y ejecutarlo porque el, es, es injugable el, con el tema del drifting del mando se me, el, lo que es el, el la cruceta uh -huh. está, o, o sea, está fija a la izquierda ent, llego a entrar en el juego pero no, no ejecuto lo que es el, el juego entonces se quedó ahí antes se ve que se me ha roto el, el, el mando y desde hace 4 o 5 años que fue la última vez que lo jugué uh -huh. ahí se ha quedado la experiencia y el recuerdo bueno, pero el, el tema es que muchas veces que decimos uy, que mal ha envejecido el juego en este caso... Mmm... ¿Ha envejecido el juego mal o, o somos nosotros los que envejecemos mal y el juego estaba bien ya como estaba? El juego estaba bien como estaba. Envejecemos nosotros algunas veces bien, algunas veces mal, o nos volvemos unos gruñones porque a lo mejor juzgamos con, con, con criterios de, de adulto, pues cosas que los niños pues no, no juzgan. Y, es, y yo creo que quizás un poco por eso el que no tengo nada negativo que decir de este juego, porque yo creo que ya fui exigente con los juegos a los que jugaba uh -huh. cuando la época de la... De la PlayStation 1 uh -huh. en el año 90 y 98, 99, que me compré una, o incluso en el PC unos años antes, no, finales, de los, finales de los 90, a lo mejor 94, 95, uh -huh. ya era un poco más exigente a qué le dedicaba mi tiempo. Ya sabía lo que era bueno, lo que era malo, ya tienes un poco más de criterio, pero cuando eres niño todo te parece maravilloso y si Batman de Movie era malo, yo en aquel momento no me di cuenta, ni ahora me quiero dar cuenta. No, pero tampoco te va, te va a dar cuenta de que sea malo porque no lo es, en, en ningún sentido. ¿no? Exactamente, exactamente, sí, sí. Por eso cuando, cuando, cuando... Si, yo tengo, si yo tengo dudas, ya me estás todo aquí para aclararme las dudas, que el juego no era malo en absoluto. No, hombre, para nada. El tema está que bueno, te quería preguntar tú, ¿este juego lo has llegado a bailar alguna otra versión? Eh, no sé si cuenta a color, porque yo lo jugué... Claro, porque lo jugué tú lo tenías en, en fósforo en, verde, tú esto cuando claro, lo ves en yo color... lo fósforo verde y en color en emulador uh -huh. es cuando se me abre un mundo nuevo. Porque es... claro, la paleta de colores del Amstrad mí, yo no la conocí hasta, hasta que la he visto emulada años después. Claro, claro, Es cierto que mis amigos tenían también el de fósforo verde uh -huh. y a lo mejor el que tenía un monitor de color en un Spectrum que no era lo mismo. Pero yo, el Batman de Movie a color, lo he visto en, 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 en emulador. Claro, sí, sí. claro. O sea, que tú has tenido la, la suerte, entre comillas, porque claro, tuviste la desgracia de niño, pero has tenido la suerte sí, sí. De, de, de reencontrarte de nuevo con tu amor como si fuera la primera vez. Porque claro, verlo así con los colores. Sí, ha tenido sí, que sí. ser un poco shock, incluso, ¿no? Sí, sí, total, total. Y efectivamente, hay colores que piensas que son unos degradados, un uh -huh. color básico primario, luego darte cuenta que tiene otra, otro otro contraste, otra otra intensidad totalmente distinta. Y claro, y si ya de pequeño en fósforo verde me parecía que ha parecido la película, pues ya colores ni te cuento. Y eso ya sí que era eso, full HD. ¿eh? Full en 4K, HD 4K, antes de que existiera el 4K, claro que sí. Claro, claro. Bueno, Antonio, dale el friquito primero de los juegos que ha elegido con, una, con la preguntita de barra con la que acabamos siempre lo, la, los juegos. Que sería básicamente: si tú le tienes que recomendar el Batman de Movie a una persona que no, no lo haya jugado nunca para que lo juegue por primera vez, y si lo tienes que recomendar una sola frase, ¿qué frase emplearía? Eh, pues en, entretenido. Es muy entretenido. Vale. O que es sea... lo mínimo que le pides a un videojuego, que es entretenido. Uh -huh. Sí, y además de verdad. Pues nada, vamos a seguir con, lo, con los videojuegos de película, porque según todos los videojuegos que he elegido se está de barbero que de Robocop, un juego editado por Ocean, en 1989, publicado por, por Héroe, que me asesinó, no? desarrollado por My mi don Dre, que lo asesinó tanto en, en Ocean, aquí sí con el amigo Jonathan tan en, en la música, que él era el músico básicamente que había estado metido en todos los juegos de Ocean, hasta la fecha, prácticamente, que el combate school, etcétera, etcétera. Y de Robocop, a esta altura de la película, pues tampoco vamos a descubrir nada. Un juegazo como la Copa de un Pino en el quinto. Intenta eh, reconstruir los hechos también de la película que, como ya hemos comentado en programas anteriores, aunque parezca que está basada la recreativa de Data East, no está basada la recreativa. De hecho, fue Ocean quien se hizo con los derechos de, de poder crear videojuegos de, para esta película y cuando los japoneses quisieron hacer un juego tuvieron que hablar con Ocean para licenciarlo porque los cabrones, como habían comprado los derechos en, en guión antes de que se hiciera la película, es que triunfaron todo. En fin, que... que que, que me alargo mucho, tío. Me pongo a dar la chapa y entonces a borrar personal. Y la gente a lo que le interesa es escuchar tiene muy visto ya. Vamos a repetir un poquito el, eh, los pasos, eh, Antonio. Este juego también, eh, igual que el otro, también viste la película y dijiste, yo lo quiero, ¿cómo comentaste este juego en tu vida? Pues mira, me encantaría decir que sí, pero no. Eh, esta, la película Robocop, en el año 87, yo tenía 11 años uh -huh. y no fui a verla al cine. La película. yo no lo sabía aunque me lo imaginaba. La película era bastante violenta uh -huh. y era para mayores. No sé si recuerdo, era para mayores de 18 años o, o, o 13 años. No, no recuerdo qué, qué calificación tendría en aquella época uh -huh. o si había calificación siquiera. Pero yo recuerdo que esta película del cine no la vi ni me llevaron a verla. Entonces, la vi tiempo después en, en VHS, uh -huh. ya, de, ya de adolescente, pero yo al videojuego sí que jugué de niño. Uh -huh. O sea, yo jugué al videojuego antes de conocer la película. Vale. Porque, claro, yo de adulto no lo sé, pero yo de niño parece ser que tenía buen gusto y juego de Ocean que veía, juego de Ocean que yo, que yo quería jugar. Vale. Y este juego también me cayó en mis manos en forma pirata. Uh -huh. Y es un juego que, que bueno, no, no recuerdo por qué me llegó, pero sabía que había un juego que, que, era un, que, era un juego que había que jugar. Quizá en las revistas de la época, eh, lo que es la imagen de, de Murphy con uh -huh. la armadura eh, era muy potente. La banda sonora, no sé, a lo mejor en algún anuncio, en algún tráiler, ya me, me llamó la atención, uh -huh. pero, pero eso, el caso es que también llegó a mis manos ese juego y de la misma forma que, que pasó con el Batman, desde la pantalla de carga y desde esa música y esas voces digitalizadas, porque hay una cosa que me flipaba muchísimo, que eran las voces digitalizadas, claro. esa, esa frase de Robocop, ahí con digitalizado uh -huh. y luego más cosas que tendría el juego. Yo ya, aún no había empezado, yo ya estaba adentrísimo, vamos, yo estaba ya el viejo Detroit, del nuevo Delta City, el mundo futuro de Robocop, y bueno, bueno, dame más, dame más. Y la qué maravilla la música, o sea, uh -huh. qué maravilla la música. Es el de la juego... música de Bad más recordada, del, de, del Astra sin, sin duda alguna, lo que pasa, Antonio, que tú ahí sí que tuviste suerte, porque la, las voces digitalizadas solo están en la versión de 120... O sea.. Solo se ejecutan sí. en máquinas de 128K Como era la tuya, que era no, el semi-128 No lo sabía, no sabía uh -huh. ese detalle no. Sí, sí, si tú tenías la, el ordenador De 64K como yo, que tenía el, el de cinta eh, Primero, los niveles eh, era, era multicarga Tenías que ir cargándolo cuando terminaba Tenías que poner a carga otra vez eh, Cada sí. nivel, y, y no tenía las voces Eso lo metieron en, en la versión De 128 veintiocho. Que además pasó una cosa súper curiosa, que esto me lo contó el, el amigo Tonio Ramírez, que le mando un saludo muy grande y un abrazo si no está escuchando. Que, que incluso con la versión de cinta pasaba así, que no era solo con la, con la de disquete, porque claro, la de disquete dice tú, vale, una disquete de 128 es más fácil de, de detectar, ¿no? Pero es que si tenías la versión de, de cinta y, y te detectaba que tenías la máquina de 128K, también te lo hacías. Te cargaba del tirón todo lo, todos los niveles en memoria y te ponía las voces digitalizadas. Qué maravilla, Así que qué ahí, maravilla. Te, ahí tuviste tu suerte en ese sentido. Hay que decir, o sea, romper una lanza una vez más no se dice lo suficiente. Eh, qué que, que magia hacían los programadores en la época, ¿eh? Sí, señor, con, con muy poco Con, con 4K, con, ahí la memoria súper limitada. <laughs> ¿Qué se hacían para ahorrar memoria? Qué maravilla. Sí señor. Pues, pues efectivamente, pues esto esta música, estas voces digitalizadas, ya, ya prometían algo, algo grande, algo impresionante. Uh -huh. y, y tengo que decir que. Que me costó pasar de la, de la pantalla del menú porque la banda sonora del menú de inicio era para escucharte, para quedarte escuchándola minutos y minutos y minutos. Uh -huh. Qué maravilla de música. Una de mis melodías favoritas de siempre. Ya sé que no soy, no, no soy nuevo, de, debe ser la cosa más típica del, del mundo porque la banda sonora del Robocop es de las más famosas y de, de, de más recordadas de la, de la historia. Pero tras yo eso no lo sabía y cuando tenía 10 años, 11 años en esta época, es que me flipaba. Y es sí, que señor. luego empiezas el juego y aparecen las, las cuatro reglas de... Protect the innocent, uphold the Love, secreto y tal, y empiezas el juego con esa música y dices, ostras, es que estoy en el Detroit y bueno, pegando tiros los macarras ya te empiezan a pegar, agáchate, no sé qué, no sé cuántos, uh -huh. bueno, qué maravilla, el juego me enamoró de la primera pantalla, ya te digo, vale. no conocía la película, uh -huh. no, no tenía nada por lo que comparar, pero, pero yo sabía que estaba delante de un, de un gran juego, de una adaptación no lo sé, pero de luego algo, algo grande. Antonio, entiendo que tú entonces, este tampoco lo habéis visto en recreativo antes de que entrara en, en tu casa? No, efectivamente, aquí me pasó al revés que, que con el de Batman y al revés que con la decepción de las tortugas ninja. A mí uh -huh. Robocop el videojuego en Amstrad eh, yo te, el primer contacto que tengo es con, con esta versión uh -huh. yo esta versión me la paso de arriba a abajo en las fases de, del, del punto de mira, las fases de, del puzzle y tal. Uh -huh. y, y años después, claro, quizá porque con esa edad no, no frecuentaba salones recreativos, uh -huh. o no estaban cerca de mi casa o cerca de mi instituto, y, y la máquina no la conocía. Entonces, cuando años después, ya adolescente, conocí la máquina por uh -huh. fin, fue al revés, o sea... Me decepcionó la versión la la ¿Te decepcionó no porque ser, tú esperabas no, lo otro? No, 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 no como es como la versión de Amstrad... Porque claro, <laughs> no Recreativa, uno. si te acuerdas, podías saltar... Uh -huh. Y aquí no... En, el, en el, la versión de Amstrad no podía saltar... Entonces la la jugabilidad... Yo me había hecho a la, a la versión de Amstrad... Uh -huh. Y cuando veo que... Cuando veo que en la, la Recreativa... Eh, puedes saltar y tienes otra, otra jugabilidad... Uh -huh. Pues, a ver... Está muy bien, gráficamente es la leche... Pero no era lo mismo Yo digo, te, ahí sí que claro. tengo la espinita de, de que la recreativa es peor Porque no era la misma sensación que yo tenía en el Amstrad Anda, qué curioso Con lo cual tú. ahí la versión de Amstrad fue la que me ganó <laughs> Vale, vale, oye, mira, qué curioso El tema está en que, bueno, me, me estás contando por Todas las cosas bonitas y todas las cosas que te, que te volaban de la, Del juego y tal eh, Igual que en el otro, ¿había alguna cosilla que te chirriase? O tú también, que esto era perfecto Y esto ni chirría ni hostia pues a ver, perfecto no era. Yo sí que hay una cosa que me, que me chirriaba que uh -huh. era la, la dificultad. Uh -huh. había, había fases un poco difíciles que iban a ir un poco a pillar. La, la vida era muy escasa. Uh -huh. Si no te aquí, aquí sí que tenías que aprenderte el patrón de los movimientos, cuando viene uno la moto por detrás, cuando hay que <laughs> agacharse, cuando te viene el bazoca que de un disparo barre en la pantalla. Y cuidado que se te gastan, no puedes gastar las balas que, que te dura X tiempo. Y sí que el único, el, el único pero que le puedo poner a este juego era la dificultad. Porque cuando te, te hacían una encerrona, como digo yo, que te pillaban por delante, por detrás, o te pegaba el de la motosierra y tú estabas uh -huh. ahí agachado. Veías cómo te bajaba la vida y dices, ¡Ah, de aquí no salgo. Y efectivamente, ya, y otra vez a repetir. Era, era jodido el juego, era jodido. Sí, aquí lo que quizás es muy recordado es lo de que como te dé una bala te comías la ráfaga entera, ¿no? Porque te paraba, te sí, dejaba quieto y ya desde sí, 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 tu Sí, sí, efectivamente. Vale, pues. Pero luego, bueno, luego lo compensaba lo que, lo que he dicho al respecto del de Batman, uh -huh. la variedad de fases que tenía, el cambiar de un género a otro. A mí me flipaba la, el del punto de mira. La chica, el terrorista, con la chica no sé qué, buscar el, el hueco para pegar al, al terrorista, eso me flipaba. Yo <laughs> recuerdo que tenía un joystick, tenía el, el quick shot, <laughs> y, y con el joystick era muy divertido jugar porque eso lo hacías como si fuera una pistola auténtica y molaba <laughs> mucho pues, pillar ahí el ángulo, el ángulo exacto para disparar al, al, al malote. Y luego a la fase de puzzle, que había, te, tenías que, re, que re, reconstruir la cara de, de Mil. <laughs> de la banda de Clarence Bodyker, también muy chulo. La, este labio, sí, no. La cara, la frente, el pelo, este es calvo, ¿no? Tiene el pelo, tal. Era muy <laughs> divertido. Entonces, recuerdo que también la sensación era muy satisfactoria porque tenías fases de lo más variado y que si no te gustaba una, la siguiente, a lo mejor el puzzle te, podía, te podías picar más o el tema del de, de punto de mira era más habilidad. No sé, recuerdo que, que sí que las cosas buenas eran más que las cosas malas. Vale, pues tampoco no tenemos por qué citar las malas, claro que sí. El tema está que tú me has comentado que este tú ya te lo llegaste a un nivel y que te lo pasaba como te daba la gana, ¿no? Pero ¿te acuerdas también cómo fue esa primera vez que te lo pasas? ¿Te lo veías venir? ¿O te lo encontraste de con el final? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento, tío? Pues mira, este sí que te puedo decir que no me lo he pasado tantas veces como el Batman. El Batman sí que me lo pasaba, iba a decir, arriba, debajo y tal. Uh -huh. Este, el tema de arriba y abajo, era más de las veces que lo he jugado. Porque esa dificultad que te digo tan, tan elevada que me hacía volver una y otra vez, y este no me lo pasé. Este no me lo llega a pasar. Ah, no te lo llegaste a pasar. Pensaba que había dicho no me al me principio que pasar. sí. No, me, me refiero a que, una, que me, me he expresado mal. Uh -huh. Que me lo pasaba, o sea, que jugaba una y otra vez y me llegaba, no recuerdo, la fase de la fábrica en la que me, la última, o sea, me llegué a la última pantalla. El juego no me lo llega a pasar. Ah, vale. Pero vale, sí vale, que vale. recuerdo mucho el resto de fases de las vueltas que le di intentando llegar al final. Pero este ahí tengo la espinita. Ah, vale, 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 También te había entendido mal. Y no te vea ahora como reto personal de, de estos tiempos poder decir, pues mira, me lo, me lo voy a pasar. Hay gente que, que dedica su tiempo libre a hacer su propio pan, hay gente que se dedica a perder tiempo con, grabando podcast. Eh, yo me lo voy a pasar. Pues sí que sí que me gustaría, y alguna vez sí que fue la última vez que que, que puse el emulador. Es que uh -huh. coincide con la fecha, porque ahora cuatro o cinco años yo tuve una, tuve una mudanza y entre, con el cambio de mudanza y el cambio de, de sitio de la habitación uh -huh. y las consolas y tal, cuando enchufé las consolas, eh, me puse el emulador y me puse un ratito, un ratito, no mucho, eh, el Amstrad, eh, el emulador y me puse el Robocop y, y joder, qué difícil era cabrón. No tuve paciencia <laughs> para pasarme la primera pantalla. Bueno, paciencia. Cosas, y, cosas y que sí, pasan. Que, sí que eh, el, reto, el reto se ha quedado ahí. El reto es una tarde tonta de probar emuladores media hora cada, cada juego, uh -huh. que en una tarde te has visto a lo mejor 20 o 30 juegos. Sí, pero, pero no llegas, llegas a profundizar a a ninguno. ¿no? Minutos, claro. este tío, Y ahí se quedó, ahí se quedó la intentona. Pero venga, sí, eh, esta espinita la tengo que, que pasar y, y alguna vez me pondré el Robocop e intentaré llegarme hasta el final. Venga, ni tan mal. Eh, cuando en, en esta tarde que la mudanza, como tú me estabas comentando y tal, cuando te vuelves a reencontrar con el juego, ¿era como lo recordaba o te ha llevado alguna sorpresilla de. Eh, ¡hostia! Este no me, no me lleve tanta sorpresa. sí que es cierto que el cambio también a color. Aquí ya, otra vez, uh -huh. el cambio de fósforo verde a color. Eh, sí, que ya me, me chocó bastante para, para bien. Uh -huh. Pero el juego, te voy a decir que es exactamente tal como lo recordaba. Si la fase, si el Batman. Lo recordaba menos porque quizá la dificultad no era tan alta uh -huh. y no me marcaban las pantallas tanto. Aquí sí que, sí que cuando lo volví a poner, volví a recordar tal cual el enemigo con el que me llevaba dando pesadillas tantos años después. ¿eh? La motosierra, la, la moto, el no sé qué. Me acuerdo como si lo hubiera jugado de niño y esa, esa, esa partida de 20 minutos de volver a enfrentarme al Robocop, era uh -huh. tal cual, como si lo hubiera dejado la partida grabada. <laughs> Oye, pues ni tan mal. El, el tema está en que, bueno, el, me has estado contando las fase que tal ha sido el reencuentro, etcétera, etcétera, así que poca cosa más le vamos a preguntar. ¿Tú este lo has llegado a ver en alguna otra versión? No, no, porque aparte de la versión de Recreativa que he jugado en el MAME, en emulador, uh -huh. eh, no he tenido oportunidad de probar ni la versión de Spectrum, ni la de Commodore ni, no, sé, no, no sé si hay otras versiones y son mejores o peores. Yo es que tengo un poco la, la coña con el, con el tema del Amstrad, de que yo, como cuando tenía el Amstrad, jugaba solo Amstrad uh -huh. y no tenía la recreativa para comparar. Uh -huh. Sí que es cierto que alguna partida sí que me cayó al Afterburner o a las Tortugas Ninja, como he mencionado antes. Uh -huh. Pues ahí sí que la versión, por ejemplo, sí que le eché bastantes horas a, a la versión de Amstrad del, del Afterburner, uh -huh. que no era lo mismo ni de casualidad. Sobre todo porque en, en los recreativos de Alicante tenían la cabina del Afterburner. Oh, Entonces, es que eso, claro, es, eso es imposible has... de recrear en casa, claro. Sí, sí <laughs> eso, Efectivamente, pero que claro, cuando has probado, y el juego te podrá gustar te podrá gustar menos, uh -huh. pero cuando has probado la experiencia de sentarte en la cabina con la palanca y tal, y luego el juego de Afterburner en versión en casa, en versión Amstrad, súper, súper sencilla, súper simplona, uh -huh. pues dices, sale perdiendo. Pero yo no, no tenía esa comparativa en, en Amstrad. Entonces, yo me cerré mucho en Amstrad, luego me tuve PC, del PC pasé a la Play 1, yo me salté la Super Nintendo y la Mega Drive. Eh, entonces, cuando he vuelto a ver juegos de Amstrad, es como que se han salido de esa burbuja que yo tenía y, han, y me las han traído al, a la época actual. No me uh -huh. han hecho eh, comparar la, si es la versión de Spectrum, que es si la versión de tal. No tengo esa. No tengo esa. Ese, a lo mejor esa. Es, es, iba a decir ese defecto o ese efecto. Vale, bueno, pues tampoco tenemos por qué comparar ni hacer cosas odiosas, no obligatorio, claro que sí. Pues nada, vamos a darle finiquito también ya al segundo de los juegos que ha elegido con la, con la preguntita de barra que hemos hecho antes, que básicamente sería eso. Si tuvieras que recomendarle este juego a alguien que no lo jugó nunca, para que lo juegue por primera vez, un marciano que acaba de aterrizar, porque vamos, a esta altura de la vida que no haya jugado al RoboCop es que no le interesa los videojuegos. el si lo tuvieras que recomendar en una sola frase, qué frase emplearía? Pues diría que el juego es acción pura. El juego es acción pura. Pues mira, me vale, claro que sí, ¿por qué no? Eh, pues pues nada, amigo Antonio, muchísimas gracias por haber estado esta semana con nosotros, lo que a partir de ahora, por supuesto, es esta de es tu casa, sobre todo soy para el alquiler, ya lo sabes. Eh, antes de pediros, cuéntanos, ¿en qué follones andas metido? ¿Qué de tete de LTATMA? ¿Qué planes malvados estás tramando la cueva para dominar el mundo mundial? Pues mira, uno de los proyectos para el 2023 es retomar El despacho del Dr. Beckman, uh -huh. ese podcast que empecé hace varios años con mucha ilusión, con muchas ganas. Hemos tenido en cinco años unos 40 programas, no somos los más, los más prolíficos, pero de verdad que los programas, si os vais ahí, vos y nos buscáis, El despacho del Dr. Beckman, tenéis un buen puñado de programas chulos y una de las cosas que quiero hacer este 2023 es retomarlo. Tengo mm. varias ideas para varios programas. Uno de ellos, de hecho, de verdad que no estaba preparado, Chema, <laughs> pero me hace muchísima ilusión hacer un podcast especial sobre las bandas sonoras del Amstrad. Ah, mira. Entonces, eh, es un, un programa que no encuentro a ningún loco, lo suficientemente loco, para hacerlo conmigo. Lo quiero hacer yo solo, uh -huh. pero oye, colaboración. Eh, CP0 do, do, doctor Beckman, yo veo ahí un crossover chulo que bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Pues sin problema, y, y le cogemos del pescuezo al dando. Y esto que va a ser de aquí de calentar la cabeza a la gente para que. No, 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 si, si aquí hace de que la gente pringue, nosotros hacemos que él también pringue, claro que sí. Pues, pues nada, amigo Antonio, lo dicho. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Esperemos que no sea la, la última. Que cuando pase una temporadita ah. y que, que la cosa para que para no hacer un muy pesado de, de repetir, pues espero que también te, te vuelva a pasar por aquí. Y deseando escuchar el programa de, de banda sonora, pues te con ya tres o cuatro candidatos en la cabeza que ya me están sonando en el, en el en el esto, así que pues ni tan mal. Muchísimas gracias por todo, amigo. Gracias, ha sido un placer, hasta la próxima. El eh, placer ha sido obvio, claro que sí. Y vosotros, oyentes que estáis al otro lado del YouTube, del iBall, en la plapca, que plapla, plapla, a plapla, 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 a pa plapla, plapla, Lo bueno de que siempre diga lo mismo es que puedo decirlo así y, y saber lo que estoy diciendo. Y vosotros, oyentes que estáis al otro lado del YouTube, del Ibo, del iBox, de la pelposca, del Spotify, de la tostadora de vuestra abuela, muchísimas gracias nuevamente por esta noche, más con nosotros, claro que sí. Si sí, queréis hacer como el amigo Antonio y pasaros por aquí, por el programa, pues esperéis que dan dado llave, os pegue la chapa y os obliga a venir acá. Pero si queréis venir de voto propio, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nos mandáis un correito a cpcero.com Si preferís el correo electrónico. Nos, manda, nos podéis mandar un tweet a la cuenta roba o incluso un mensaje privado. No tenéis ni que seguirnos porque está abierto para todo el mundo. Claro que sí. Si queréis hacer como el amigo Antonio y venir con dos juegos de vuestra infancia con Marcaron, pues esta es vuestra casa. Bienvenidos hoy. O oh, 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 oh. vení con dos mones de la época que os traumatizaron y quería hacer cumplir la máxima Shema. Si yo jugaba esta mierda de niño, tú lo vas a jugar ahora de mayor, O oh, venís con dos juegos de los de nueva creación que os han impactado y que decía, joder, yo no sabía que mi máquina era capaz de hacer esto. Lo importante es que venga y nos lo cuente, porque si no lo cuenta tú, no nos lo va a contar nadie. Y como siempre decimos, CP0 en vuestra casa. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.